Es así como se puede observar durante la noche de este miércoles el incendio forestal que desafortunadamente está consumiendo flora y fauna del Cerro del Monumento, esto en el municipio de Tecamachalco. ¿Cómo inició esta trágica historia? Durante la tarde de este día, vecinos de la unidad habitacional Fobiste se concentraron para intentar sofocar el fuego que inició en esta zona, sin embargo, no tuvieron éxito. Minutos después, se sumaron a estas labores autoridades y brigadas de la CONAFOR y del grupo Coyotes 7, quienes estuvieron trabajando por varias horas. En tanto, apoyados de cubetas de agua, intentaron sofocar este incendio. Sin embargo, debido a las fuertes ráfagas de viento y las condiciones climatológicas que predominan en la zona, las altas temperaturas ocasionaron que esta noche continúe este incendio que podemos observar en este momento en la pantalla y que se puede observar desde cualquier punto de la ciudad. A decir de la propia Secretaría del Medio Ambiente, se prevé que este jueves quede sofocado en su totalidad. Pero eso dependerá de las condiciones climatológicas, principalmente de las fuertes ráfagas de viento que se concentran en la zona donde estamos observando esta noche. Se ha concentrado este fuego y que desafortunadamente, como lo mencionaba ya hace un momento, ha consumido flora y fauna propia de la zona que pertenece a la reserva de la biosfera. Es así como iniciamos esta cápsula informativa con las noticias más importantes de la región de Tecamachalco de este miércoles 24 de marzo. Iniciamos en el municipio de Tecamachalco, o mejor dicho, continuamos en el municipio de Tecamachalco, ya que este día personal de la clínica familiar número 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social, que se encuentra en este municipio, se manifestaron como parte de las acciones que se estuvo emprendiendo en otros puntos de la entidad poblana por parte del personal del sector salud, quienes exigen la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Pero vamos a escuchar el video que publicaron y que nos compartieron el personal del sector salud en el caso de la clínica ubicada en el municipio de Tecamachalco. Familiar número 16 solicita el apoyo para la vacunación de todas sus categorías, porque todos somos familia. Y continuamos en Tecamachalco, ya que este día se realizó el primer evento de trueque con el fin de apoyar a las familias y detonar la economía en estas épocas de la pandemia, que es una de las secuelas que ha dejado el COVID-19. Como ustedes pueden observar en este momento en la pantalla, en el centro comunitario se ofrecieron diferentes productos, ropa, también servicios, como es el caso de corte de pelo. Pero vamos a ver qué fue lo que nos comentó el coordinador de este inmueble respecto a esta actividad. Y de alguna manera lo que nosotros hacemos con el trueque es que en determinado momento, pues pueda haber, podamos reactivar la economía. Sabemos que la pandemia le ha pegado a todos en su economía realmente, pero de alguna manera lo único que queremos es reactivar la economía de aquí del municipio. ¿Cómo ha visto la participación de la ciudadanía? Vemos que ya hay principalmente mujeres. Sí, la mayoría son mujeres, vienen a ofrecer desde plantas, desde ropa, zapatos, peluches, perfumes, comida. Hay unas personas que vienen a cortar el pelo, y pues de alguna manera hay más personas que realmente pues están, lo que se tiene que hacer es el trueque, ¿no? Pero hay personas que si quieren comprar algún producto que les guste, pues también pueden comprarlo, ya que de alguna manera el trueque sería el intercambio de mercancía, ¿no? Pero aquí realmente para activar su economía y reactivarla es que si en determinado momento alguien pueda comprar pues algún producto que estén ofreciendo, pues con todo gusto lo puedan. ¿Lo volverán a hacer? Sí, estamos viendo ahorita realmente cómo funcione, y siento que sí, sí lo vamos a hacer, pero más grande, ¿no? Ahorita lo único que estamos tratando de buscar es de que pues se dé a conocer lo que hay, ya que en otros municipios lo han estado haciendo y ha funcionado. Y sí lo queremos hacer, pero un poco más grande. No hacer realmente un mercado como es,
pero sí hacerlo más grande, que las personas puedan venir y ofrecer sus productos que tengan, ya que hay muchas personas que tienen en su casa muchas cosas y pueden ofrecerlas. Y de este punto nos vamos hasta la capital del estado de Puebla, ya que este día la Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó a través de un comunicado de prensa la detención de un sujeto que se le vincula con diferentes ilícitos, entre ellos el robo de tractocamiones efectuado sobre la autopista Puebla Orizaba. A decir de las autoridades, este presunto delincuente ofrecía en el tianguis del municipio de Acatzingo los productos robados, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades competentes. Y vamos a finalizar esta cápsula informativa con las cifras del coronavirus. ¿Cómo se encuentra la entidad poblana este día en torno a los contagios? Como ustedes pueden observar en pantalla, estas son las cifras que dio a conocer el secretario de Salud, Antonio Martínez García: el número de hospitalizados, en cuántos municipios hay casos activos, las defunciones y, desafortunadamente, cuántos pacientes están luchando contra la pandemia y permanecen hospitalizados. Es así como llegamos al final de esta cápsula informativa. Los invito para que este jueves sigan informados a través de nuestras diferentes plataformas digitales, nuestra página de internet, donde actualizamos la información las 24 horas, los 365 días del año. Y a través de nuestras redes sociales, que están apareciendo justamente en este momento en la pantalla. Mientras tanto, yo les deseo un excelente día y nos estamos viendo muy pronto. Hasta luego.